contest is scheduled for one fall. Introducing first, from St. Louis, Missouri, weighing in at 245 pounds, Randy Orton! Will Randy Orton become the next WWE champion inside a steel cage at Judgment Day? If you ask Randy Orton, I highly suspect he would say yes. He's already said it. The age of Orton will resume at Judgment Day. We're glad you're with us, ladies and gentlemen. We are in Toronto, Ontario, at the Air Canada Center. 16,664 fans have jammed this beautiful facility, home of the Toronto Maple Leafs. Look at a fascinating crowd, JR. Tell you what, the number one contender for the WWE title looks in magnificent condition. This should be a heck of a matchup. And making his way to the ring, representing ECW from Chicago, Illinois, weighing in at 222 pounds, CM Punk. Mr. Money in the Bank has a contract in that briefcase that says he can exercise it and challenge any champion, anytime, anywhere, after winning the Money in the Bank ladder match at WrestleMania 24. Well, that's why I guess CM Punk has been showing up on all three brands. He's here on Raw, ECW, and SmackDown. Hemos regresado. ¡Gózatelo! CM Punk y el ex campeón de la WWE, Randy Orton, transmitiendo desde London, Ontario, Canadá, para toda nuestra gente, en nuestro idioma y modestia aparte en español. Compadre, nos escuchan en República Dominicana, Perú, Paraguay, Panamá, Nicaragua, México, Honduras, Guatemala, España, El Salvador, Costa Rica, Chile, Bolivia y Argentina. Yo me pregunto, ahora que este señor tiene ese maletín, ¿se la va a pasar de brinco en brinco en todas las marcas de la WWE, así como Pedro por su casa? Nadie lo hace mejor. Buena pregunta. Yo creo que esto le pone presión a los tres campeones de la marca, ya que no saben si en un momento dado puede decir CM Punk, ahora, en este mismo momento, yo quiero cobrar mi cheque. Pero es importante lo que va a decir en estos momentos Randy Orton. Viene. Porque le va a decir simplemente, cuando yo gane en Judgment Day, mijito, olvídate de que vas a ser suficiente para ganarme a mí. Eso fue lo que ha provocado también este tipo de rivalidad, que Orton sabe que CM Punk lo ha amenazado. ¡Lazo tremendo! ¡Sale Orton! Oye, ¿qué va a hacer este muchacho? ¡Hey, cuidado que es loco! ¡Puede volar! ¡Mayuya, no lo permitas! Viene, nadie en casa, frena y le quitan la alfombra. Ups, me parece que se golpeó las nachas. Bueno, ese es el mundo del luchador profesional. Ganan miles, ganan millones, pero el peligro, los viajes, todo el rigor de este deporte espectáculo exigidos al máximo. La cobertura, viene el giro, el toque de espalda, la cuenta, dos. Y señor director, gracias por su mayullerismo. Quiero ver esto nuevamente. Bueno, compadre. ¿Su mayu qué? Mayullerismo. Así que allá hubo en las piscinas allá en Ecuador cuando lo lanzaban. ¿Te acuerdas? Tus amigos que sí, te lanzaban, a ver si te ahogabas. Por lo menos era piscina, aquí no había nada de agua. Pequeño detalle, pero cómo me gusta que le duela. Por atrevido, por farsante. ¿Cómo se va a tratar de meter con Orton e igualarse a él? Viene con todo, la fuerza. Randy Orton, el pisotón del escorpión, un hombre que sabe que tiene una cita con su destino en Judgment Day. La peligrosa jaula de acero con Orton. Va a ser súper espectacular ese combate. Bueno, y hablando de cosas que van a pasar también más adelante, justamente este señor, yo no voy a ni llamarlo Ponqueto porque hasta eso sería demasiado para él, va a estar en el combate siguiente cuando se enfrente junto a todo el equipo de su marca a Mr. Kennedy y Triple H. Viene, falla la plancha, giro bonito, nadie en casa, en problemas CM Punk. Ahí está, situación difícil, se quita cuando parecía que estaba a punto.
de ser detenido y el conteo de tres iba a llegar. Este puedo decir que en Panamá Cipriano Delgado se lo está gozando y en Perú Antonio Condorí Araza o Paraza o como se llame, él sabe quién es. En Guatemala Edwin Barrera y familia, también a mi representante allá, Raúl Vives, en República Dominicana, Raúl. Oye, Díaz. Mano, tú sí tienes representante en todas partes, ¿a ti por qué te representas tanto? A mí nadie me representa. Es porque tú te portas mal. Yo me represento solo, chico. No, no, y te viste solo y... Bueno. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Mientras no, tanto! ¡Nada de imaginación! ¡Ahí está! ¡Después del rodillazo! ¡El Bulldozer! ¡Conecta a CM Punk! ¡No, esto puede salir Rafael para mi caballo! ¡Lo tiene en la cuenta! ¡2-2! Ahora, debo admitirlo. CM Punk, compadre, ha crecido en estas líderes, ha aprendido muchísimo y puede ser de peligro. La princesa Arley también disfrutando. Y en Bolivia, Andrés Castillo. Todos en unión de... Espérate, Ojito. Esa es gente general. Para mostrar mi autoridad y por toda la clase de irrespeto que ha recibido esta noche. Por favor, apaguen las luces. ¡Ajá! Esperen. ¿Qué es lo que acaba de hacer? Oye, pero tú tienes que ser bien ciego, chico. ¿No viste que apagaron las luces? Chicos, pero si estábamos gozándole. Pues sigue tú. Esto dice que se acabó la lucha. Que siguen respetando al tiempo. Respetar al público, perdonen.